Pero no habla, mi amor. Good morning, everybody. How are you? Good morning. Good morning. Good morning, teacher. Good morning, Jose. Good morning, George. All right, everybody. Welcome back to your English class. It's a pleasure to see you. Let's hope the other ones get into the class. When they are able to, okay? So let's get started. Esperemos que los demás se puedan conectar cuando tengan la disponibilidad para hacerlo, right? O que puedan hacerlo. Let's check. Today is Tuesday, March 15th, 2022. What are you doing? Class 14, right? You're just about to finish the level. Ya un poquito más y terminamos este nivel. 3 días más con este and you are finished. Okay, so let's move on. Let's check what do we have for today's class. We have this vocabulary. We saw this vocabulary yesterday, right? We saw it. So let's check. It says, it's 1 o'clock. It's 1 o'clock. It's 1:05. It's 1:05. It's 5 after 1. It's 5 after 1. It's 1:15. It's 1:15. It's 1:15. It's 1:15. It's 1:30. It's 1:30. It's 1:40. It's 1:40. It's 20 to 2. 20 to 2. It's 1:45. 1:45. It's 1:45. It's 1:45. Okay. Then you have this other vocabulary. In the morning, a.m. In the morning, a.m. Noon, p.m. Noon, p.m. In the afternoon, p.m. In the evening, p.m. At night, p.m. Midnight, a.m. Okay? Now, let's get started with Fatima. Fatima, give me the vocabulary, please. It's 1 o'clock. It's 1:05. It's 5 after 1. It's 1:15. It's 1:15. It's 1:30. It's 1:40. It's 20 to 2. It's 20 to 2. It's 1:45. It's 1:45. Excellent. Very good, Fatima. Thank you. Let's go with the next vocabulary, everybody. Let's check this vocabulary. Let me have Jose Diaz. Open your microphone, Jose, and repeat after me. Good morning. Sí. Repeat. Good morning. Perdón. In the morning. In the morning. In the morning. Noon.
No. In the afternoon. In the afternoon. In the afternoon. Noon. In the afternoon. No. In the afternoon. In the evening. In the evening. Ahí, teacher, ayúdeme. Sí, yo voy con usted. At night. Sí. At night. Midnight. Midnight. Y, perdón, y la P, y una pregunta. ¿Y el PM? ¿Qué significa? ¿Cómo se el pronuncia? PM solo sería AM. Sí. Si estamos hablando de la M, repeat. AM. AM, ajá. Y si estamos hablando sí. del PM, sería PM. Ah, bueno, ok, ok. Repeat, José, PM. PM. Mm-hmm. Exactly, that's correct, sir. Thank okay. you. Okay, okay. Now, let's continue. Let me just... Xochitl. Good morning, Xochitl. Ya la vi que por ahí está. Mire, Good este... Morning. Una consulta, ¿logró resolver ayer el exercise? No. No. Vaya, lo vamos a hacer aquí, Xochitl. Ok, por eso, thank you. Me imaginé que tal vez todos iban a tener la misma consulta. Sí, por más que ahí comparamos, pusimos e hicimos, se nos hizo un poco complicado. ¿Tiene usted cuál sección es específicamente y el número de ejercicio? En la sección 5, ¿verdad? Sí, en la sección 5 es. Pero el número de ejercicio específico. Ya le voy a informar, permítame un momento. Si no me equivoco, es en el examen. En el examen. Yes, yes, yes. Vaya, en el caso de Fátima, chequeando su exercise, Fátima, lo que pasa es que usted puso dos veces el verb to be. Puso yes, his, is. Entonces solamente quítele la apostrophe s al subject y solo deje yes, he, is. No hay que poner la repetición del verb to be. Ok, en lo que encuentra el exercise, Jill, me avisa, please. Thank you. Sí, es en el examen final, en el B. B, final exam. Ya terminó toda la plataforma, Sajid. Les he tratado, pero esta y otra que no logro. No sé qué poner. Bye. F, en el examen final. Pero no tengo, a mí no me aparece P. A mí hasta la F me llega. No, B, 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 B. A ver. B de burro. Ya, ya, aquí está. Let me check. Ah, aquí está. Are they from England? Esto fue lo que pasó, Melissa Chip. Ya le voy a mostrar. Ok. Aquí está, right? And guys, I'm going to stop sharing that one and let me share with you the screen with the presentation. Vaya, mire. ¿Qué sucede aquí? Estaba viendo su picture y de hecho yo le estaba mandando una nota de voz ayer para explicarle eso. Pero no sé por qué se me cortó la nota de voz y ya no la envié. Ok, pero en el número 2, que es donde usted tiene problemas, es where, le puso usted. O sea, puso el sujeto contractado. Y recuerde que en las preguntas, siempre sean WH words o sean con yes or no, vamos a iniciar con el verb to be. Es decir, en este caso que tenemos el WH word, yo no puedo poner el sujeto seguido, sino que tengo que poner el verb to be. All right? En este caso sería are.
Where are you from? All right. Porque la persona le está preguntando, es como que si yo le dijera a Xochitl, ¿y ustedes de dónde son? Where are you from? Entonces usted va a decir, we're from New York. All right. Ya ahí se incorpora usted porque está dando una respuesta de su familia entera. Pero al preguntarle, recuerden, no sé si se recuerdan, guys, que hay dos you. Uno que siempre es para first person y el otro que sería como para third person, que hay más personas en el grupo, es más plural. Right? Entonces, en este caso sería, where are you from? We're from New York. Okay. Vamos con la cuatro. Usted puso, are your first language is... Sí, ahí, aquí sería, is your first language Spanish? Hay que fijarnos en la respuesta que brindan aquí. Como esto no estaba, ¿verdad? Solo estaba la respuesta. Entonces dice, no, my first language isn't Spanish. Spanish, sorry. It's Portuguese. Is entonces... Entonces, sería lógico que si la persona me contestó que su primer lenguaje no fue español, es porque yo le pregunté si su primer lenguaje era español, ¿verdad? Entonces, por eso la pregunta, is your first language Spanish? ¿Ven? Espéreme, pero así la puse, Spanish. Que escribí mal. Aquí está, estoy bien. Si veo... Es que, después lo corregí. Es que habían dos signos de interrogación, quizás por eso. Eso afecta, Xochitl. Sí. El apóstrofe mal puesto, el signo de interrogación, un punto extra, todo eso no lo permite la plataforma. Ok. Vaya. Y la última sí ya la tenía bien, Xochitl. La de, are you Japanese? No, es que sí, are you from... Japanese. Sí, quizá tendría sentido si preguntamos, are you from Japan? Pero si notamos la respuesta, en la respuesta me está dando la nacionalidad. No me está dando el país. Are you? Ajá, entonces sería como... Es que le había puesto from. Ajá, exactly. Cuando usted pone from es porque se refiere al país. Y en la respuesta ellos nos dicen, yes, I'm Japanese, es decir, que pregunta por la nacionalidad. Right? Vaya, pero ahí toma notas, ¿cierto? Le toma captura, usted decide. Sí, sí, sí. Para que no se me vaya a atrasar. Y también me avisa de los ejercicios que... Ahorita, pero esa creo que fue en la sección 4 que no supe. Permítame. No voy a buscar. Ok. Le aviso porque no lo encuentro. Ay, está chill. It's okay. Sí, pero no se quede con eso porque se van a atrasar en la plataforma. Ahí me dice. Okay. Let's go back, guys, to the class. Okay. Now we have this other vocabulary, which is the practice time. We have, it's 7:00 in the morning. Ayer, la última persona que lo hizo, si no me olvido, creo que fue Manuel. Ahora voy a pedirle a alguien más que lo practique, porque esto es como dar las horas, básicamente, y ustedes tienen que saber. Okay? It's 7:00 in the morning. Let me just... It's 7 a.m. Aquí solo son dos oraciones. It's 7:00 in the morning. It's 7 a.m.
It's 12 o'clock, la primera oración. It's 12 p.m., la segunda oración. It's noon, the third sentence. It's 4 o'clock in the afternoon, one sentence. It's 4 p.m., second sentence. It's 7 o'clock in the evening, one sentence. It's 7 p.m., second sentence. It's 10 o'clock at night, the first sentence. It's 10 p.m., the second sentence. It's 12 o'clock at night, first sentence. It's 12 a.m., second sentence. It's midnight, third sentence. Let's listen to Manuel Rodriguez. Tell me the vocabulary, please. Okay. Good morning. Good morning. Welcome. It's a 7 o'clock in the morning. It's 7 a.m. Mm-hmm. It's 12 o'clock. It's 12 p.m. Mm-hmm. It's noon. It's 4 o'clock in the afternoon. It's 4 p.m. Mm-hmm. It's 7 o'clock in the morning. It's 7 p.m. It's 10 o'clock at night. It's 10 p.m. It's 12 o'clock at night. It's 12 a.m. It's midnight. Excellent. Very good, Mr. Rodriguez. Just remember, okay, this one is evening and this one is midnight. Okay, it's evening. Excellent. Thank you so much, sir. Now, let's continue, guys, with intonation. What happened with intonation? Notice the intonation for yes or no questions and WH questions. Is she getting up? Are they sleeping? What's she doing? What are they doing? What's happening with the intonation, right? Que es en sí el tema, teacher, la entonación, all right? No porque nosotros tengamos en inglés variaciones, ¿verdad? O sea, un segundo idioma significa que lo vamos a tener que pronunciar como nosotros queremos. No, tiene sus reglas establecidas para la pronunciation. Y todo es de repasarlo y practicarlo. For yes, no questions. It will be a rising intonation. Cuando usted tiene la yes or no question, que usted ya conoce bien que las yes or no questions son las que comienzan o inician directamente con el verb to be. Cuando usted tiene esto, tiene una rising intonation, es decir, que la entonación sube. Is she getting up? Are they sleeping? Pero, ¿qué sucede con las WH questions? For WH questions, there is a falling intonation. Para las WH questions, tenemos la entonación que va bajando. Okay? So let's check. What's she doing? What are they doing? Okay? Como que hago el énfasis aquí en el what y en el what, pero voy bajando la intonation. Okay? Now, let's get started. Let me see. Let's start with George Hernandez. Okay, George, me va a leer estas dos preguntas de yes or no y las WH words, las WH questions, sorry, please. Okay. Listen and practice. Notice the intonation of the yes, no, and WH question. Is she getting up? Are they sleeping? What's she doing? What are they doing? Excellent. That's correct, sir. Thank you, Mr. Hernandez. That's correct. That's the pronunciation. Is she getting up? What's she doing? All right. There you go. Don't forget. Let's listen to Sajil. Uh-huh, Sajil. Tell me the questions. Is she getting up? Are they sleeping? Mm-hmm. What's she doing? What are they doing?
Excellent, very good. Hasta yo iba bajando así la cabeza cuando ya encontré las otras que okay, no pude hacer. ¿Cuáles son? Son 5.13. Es el audio para ver los verbos progresivos, pero ay, no sé. Mm-hmm. ¿Por qué me salieron mal? Sí. Déjame ver, la estoy cargando. Porque si es un audio. Si es un audio. Uy, perdón. Let me check. Si es un audio, creo que no le va, no me va a funcionar a mí porque no me funciona el audio de la computadora ahorita. Ah, ok. ¿Un 5 punto cuánto me dijo? 5.13. Este. Es un knowledge check. Es un knowledge check. Quiero ver si lo puedo poner yo. Que a veces igual no funciona en la plataforma y lo que tengo que hacer es abrirlo en otra pantalla adicional para que se escuche. Pero, ahí está. Me avisa si. Sí se escucha. Sí se escucha. Está bien. A ver. Sí. Ah, no, no, no se escuchó a la persona, solo se escuchó el tú, pero no se escucha el... Son es sonidos, ¿verdad? Ajá, son sonidos. Ajá, vaya, déjeme ver. Yo quiero ver aquí si. Ah, es posible que a mí no me van a escuchar, pero voy a intentar ponérselos. Ok. Vaya, ahorita están viendo la plataforma, ¿verdad? Desde mi pantalla. Yes. No se escucha, ¿verdad? Ok. No, no se escucha. Ok, thank you. Sí, es que no lo van a escuchar, pero ¿cuáles fueron las que le salieron mal directamente, Sochi? ¿O todas? No, es que no. Ya le digo, ay, que lo hice. me salieron mal la 4, la 6, la 7 y la 8. Vale, le voy a ayudar con eso, se me checa. Ok, there you go. La 4 dijo, ¿verdad? Sí. Vaya. Y de ahí, la 6. La 6. La 7 y la 8. Vaya, para no confundirla, estoy haciendo esto y ya se lo voy a presentar. Vaya, ahí está. En la 4 es, she's watching television. ¿Watching? Creo que es porque ustedes el sonido que tienen es cabal, como que ella está viendo la televisión o está cambiando los canales. La persona. Entonces es, what's Mary doing? Sería, she's watching television. Ok, ahí puede ir tomando la nota. Le pone punto, porque a mí me la aceptó con el punto. Y el apóstrofe, recuerde el apóstrofe que no es igual al de nosotros. Si usted tiene el teclado en español. Buenos días, jóvenes. Si usted tiene el teclado en español, Sacho, no le va a agarrar el apóstrofe, tiene que tener el teclado en inglés. Okay. Ajá, porque yo solo estaba poniendo los muy verbos en progresivo. Ah, no estaba poniendo la forma completa. No. Vaya, ya tenemos la 4. ¿Y sabe qué voy a hacer? Voy a copiar la 6, la 7 y la 8, se la voy a enviar aquí por el chat box. Ok. Para todos, porque me imagino que quizás a todos tenemos ahí una preocupación por eso. She's riding a bike. She's playing tennis. Como estamos hablando de Mary, imagino yo que por eso les piden la forma completa del verb to be. Ay, que me equivoco, que no lo haga. Bien extraño, mire que la última no pusieron la forma completa.
Solo tiene el verb to be, solo tiene el progressive, como usted dice, de que ahí los iba poniendo. Solo el verbo. All right. Ahí se los puse, Xochitl, solo que no le mandé los números, pero ya sabe usted que sería las 6, 7 y 8 la que le mandé. Tengo escrito, no tengo escrito igual. Había escrito mal, watching. Ajá. Yes. Okay. Esa es la de watching también. Bueno, esa es la de 4. Sí, ¿saben qué es lo que pasa? Que a mí ya me ha pasado con otros students, con otros grupos, que lo mismo, teacher, no me lo agarra y lo estoy poniendo bien. Es por el apóstrofe. O le ponemos un punto que quizás la instrucción dice no lleva punto. Y yo le pongo punto. Ok. So, a veces cosas pasan, Sacho. No se preocupe. ¿Y la 8? La 8 sería typing. Ahí se la envía en el chat box también. Ah, ok, perdón. No se preocupe. Sería 6, 7 y 8 la que le envié. Solo que la 8 es lo que yo le mencionaba. La 8 sí está como usted dice, claro, que las iba poniendo. Solo el puro verbo. Ajá. Hoy sí ya. Gracias. You're welcome, Sachil. Si alguien más también tiene una duda, ahorita podemos ayudarles para despejar eso y que avancen ustedes en la plataforma, porque ya mañana terminamos el examen final. Nunca me cambiaron mi nombre. Esas cosas pasan también, Sachil. All right, yo pasé el deporte y todo, y voy a volver a preguntarle, pero si no afecta el no hay problema. La plataforma, pero lo del diploma me dijo usted, ¿verdad? Que era lo que le podía afectar. Yes. Ya le voy a escribir a mi jefe. Gracias. Ok, you're welcome, Sachin. A pleasure. Diploma. Lo voy a dejar en el chat de él para no olvidarme que tengo que escribirle. Ok. I'm really hungry. Yes. Yo creo que ustedes a esta altura de la mañana ya desayunaron otro quizás. Así que I'm really hungry. Estoy súper hambriento. Right. Hi, mom. What are you doing, Steve? I'm cooking. Why are you cooking now? It's 2 o'clock in the morning. Well, I'm really hungry. What are you making? Pizza. Pizza. Now I'm getting hungry. Let's eat. All right. A las 2 en punto de la mañana, él está cocinando una pizza. All right. Very good. Excellent. Now let's get started. Let me see. Marvin Alfaro, usted va a ser Steve. Franklin Escobar, usted va a ser mom. Action. Yeah, mom. Where are you doing, Steve? I'm cooking. Where are you cooking now? It's 2 o'clock in the morning. Well, I'm really hungry. Why are you making pizza? Pizza. No, I am getting hungry. Let's eat. Excellent. Very good. Thank you, guys. Excellent. Let's have another pair. Let's have, let me check. Fatima Represa, you are mom. Usted sería mom. And George Hernandez, usted es Steve. Action. Your microphone, Fatima. Usted inicia, George. Okay. Hi, mom. What are you doing, Steven? I'm cooking. Where are you cooking now? It's 2 o'clock in the morning. Well, I'm really hungry. Pizza. Se saltó, Fanny. What are you making? What are you
What are you making? Pizza. Pizza. No, I get hungry. Let's eat. Let's eat. Excellent. Very good job. Thank you, guys. Very good. Now, everybody, let's move on to the following. Present continuous WH questions, right? Let me move on over here. Los Angeles, 4 a.m. What's Victoria doing? She's sleeping right now. Mexico City, 6 a.m. Recuerden, aquí no decimos I am, porque I am es yo soy, el verb to be, entonces decimos a.m., como es lo correcto. What's Marcus doing? It's 6 a.m., so he's getting up. What, New York City, 7 a.m. What are Sue and Tom doing? They are having breakfast. Okay. Now let's move on. Let's go with, let me check, and Sajid. You are going to read the vocabulary, Sajid. Present continuous, WH. Los Angeles, 4 a.m. What's Victoria doing? She's sleeping right now. Mexico City, 6 a.m. What's Marcos doing? It's 6 a.m. So he's getting up. New York City, 7 a.m. What are Sue and Tom doing? They are having breakfast. Excellent. Very good job. Thank you, Sergio. Now, everybody, let's go to the other one. Esta, la van a ver un poco borrosas estas, all right? So, tal vez pueden hacerle zoom a su teléfono o algo, pero la tuve que sacar del video de la plataforma. Dice, Brasilia, 9 a.m. What's Celia doing? She's going to work. London, 12 noon. What are James and Annie doing? It's noon, so they are having lunch. Moscow, 3 p.m. What's Andre doing? He's working. Okay. Now let's go with Manuel Rodriguez. Tell me the vocabulary, Manuel. Okay. Brasilia, 9 a.m. A.m. What's Celia doing? E.M., pardon. Excuse me. What's Celia doing? She going to work. London, 12 noon. What are James and Anne doing? It's noon. Should they having lunch? Moscow, 3 p.m. What's Andrew doing? He's working. Excellent. Thank you, Mr. Rodriguez. Bravo. Thank you. Let's go with the next one, everybody. Bangkok, 7 p.m. What's Permsak doing? He's eating dinner right now. Tokyo, 9 p.m. What's Hiroshi doing? He's watching television. Your city, this is for us. Your city is 7:38 a.m. What are you doing? It's, bueno, me imagino que donde ustedes están está caliente o, bueno, aquí está algo caliente, pero yo tengo suéter. All right. It's hot. Está caliente. It's hot. So, I don't know. So, no, pero no se refiere a la temperatura aquí. Sería, it's Tuesday or it's morning. So,
receiving classes, or I'm taking English classes, or I'm practicing my classes. Okay. Aquí, ¿qué va a ir, teacher? Donde dice it's, usted puede poner la acción que está haciendo ahorita, o en el caso puede poner el día en el que estamos. It's Tuesday, so I'm receiving classes, right? Es martes, así que estoy recibiendo clases. O it's Tuesday, so I'm in English class, right? Tienen que poner un verbo en ing. So let's go with this one. Pero para mientras, porque ya vamos a pasar a la práctica de eso, no vamos a hacer esto. Let's go with this. Marvin Alfaro, tell me the information about Bangkok and Tokyo, please. Hay que pronunciar. Yes, Bangkok. Bangkok, 7 p.m. What Phelps doing? He's eating dinner. Eso no lo logro ver bien. Right now. Right now. What Shiro's Tokyo? 9 p.m. What he's doing? This was television. He's watching? She's watching television. Excellent, that's good. Your city. ¿Cuál sería nuestra ciudad? ¿Qué ciudad? ¿En qué ciudad está usted ahorita? Puerto de la Libertad. All right. Okay, excellent, very good. Y serían las... Vaya, puede decir Puerto de la Libertad, 7:40. 7:40, porque ya son las 7:40. 7:40 a.m. A.m. What are you doing? What are you doing? It's Tuesday? Tuesday. So I'm. Taking English classes. Taking English class. Excellent. Very good. Taking English classes. Very good. There you go. Excellent. Thank you, Marvin. All right. Excellent. Now let's go to the guiding structure, everybody. ¿Qué tenemos por aquí con la guiding structure? WH word plus verb to be plus subject plus verb ing plus complement plus question mark. Esta structure está larguísima, ok, así que cópienla, porque aprendérsela no es tan sencillo, ¿verdad? Porque está algo larga. Pero solo tomen en cuenta, llevo el WH word, luego llevo el verb to be, luego un sujeto, luego el verb in ing, luego el complement y luego el question mark. Vaya, voy a hacer un paréntesis aquí. ¿Sabe por qué no le salía su exercise? Porque todavía no habíamos visto la estructura. Y no sé si usted vio el video primero para ver la estructura, porque ahí en la estructura sí mencionaba que iba el verb to be después de la WH word. All right. So there you go. Now, copy this, everyone, on your notebooks. Finish, Miss. Excellent, very good. Let's move on to the guiding examples. Estos también los van a copiar en su cuaderno, ¿ok? Voy a leerlos yo primero y después voy a poner a uno de ustedes a que los lea. It says, what is Marcus eating right now? ¿Qué está comiendo Marcos ahorita? What are they doing? What are Michelle and Jessica drinking? What am I saying? Right? ¿Qué están haciendo ellos?
¿Qué están bebiendo Michelle y Jessica? ¿Y qué es lo que estoy diciendo? Literal, eso es lo que significan estas preguntas, all right? Now, let's get started. Let's go with George Hernandez. Tell me number one, please. What is Marcos eating right now? Excellent. Franklin Escobar, number two. What are they doing? Mm-hmm. Excellent, thank you. Fátima Represa, number three. What are Michelle and Jessica drinking? Excellent, thank you. And number four, Marvin Alfaro. What am I saying? Excellent. Thank you, Marvin. What am I saying? All right, everybody. I'm going to give you a couple of minutes. Les voy a dar unos minutitos para que ustedes copien eso. Excuse me, Miss. Number four, a pronunciation saying? Saying. Saying, okay. Sí, como si aquí tuviera usted, déjeme ver. Como si tuviera en saying. Okay. Excellent. Very good question. Thanks. Let me know, guys, when you finished. I finished. Okay, excellent. Okay, now let's move on to the practice time. Instructions. Number one, work individually. Create two WH questions in present progressive. If we can't create two, at least one. Si no podemos crear dos preguntas utilizando WH questions en present progressive, es decir, utilizando esta estructura, si no podemos crear las dos preguntas, creemos una al menos. Okay. Y les voy a dejar por aquí los ejemplos. Voy a darles un par de minutos para que creen esa pregunta. Si ustedes quieren, pueden crear dos. Si no, pueden crear solamente una. Okay.
Hi. Hello, Fatima. Miss, puedo hacerla así. What are they play soccer? Vaya, what are they playing? Puede poner. Playing. Ajá, what are they playing? Ya en la respuesta usted puede decir they are playing soccer, pero en la pregunta si utilizamos el what es para el qué. No puede dar de un solo la respuesta en la pregunta. Gracias. You're welcome. Pero sí puede decir what are they playing. Somebody else who has finished. ¿Alguien más que haya finalizado? I finished. Excellent, George. Tell me yours. Dígame la suya, George. Su pregunta. Okay. Where are they working? Mm-hmm. And second, why are Anna and Tom having dinner? Excellent, very good. Utilizo otros, no solo utilizo el what. Excellent. Very good usage. Muy buen uso. What about Franklin Escobar? Me corrige, dicha, si la he hecho mal. Where is Roberto? ¿Qué quiere decir con eso en español? Ahí sí, teacher, me quedo un poco perdido, lo voy a ser sincero. Por eso, ¿pero qué quiere transmitir? Porque tiene que haber una progresión, tiene que haber una actividad progresiva. ¿O la buscó en internet? No. Vaya, no, si nada, vaya, si la hizo usted, entonces usted sabe qué es lo que quiere transmitir. Vale. Hay que ver las nubes, no les sabría decir, teacher, estoy sincero. Vaya, pero trate de hacer algo en español, por ejemplo. ¿Qué están Ana y María jugando? All right. ¿Qué están jugando Ana y María, como decimos nosotros? ¿Qué están jugando Ana y María? Supongamos, Frank. Primero tiene, vaya, no les estoy diciendo con esto que piensen en español, all right, porque no es lo mismo. Pero tiene que seguir la estructura, Frankie. Siguió la estructura. Sí. Ok, vaya, dígame qué tiene la WH word, la parte de WH word, ¿qué tiene? Uh-huh. Ahí no lo entiendo, teacher. Lo voy a ser sincero, teacher. Sí, pero es que con que usted me diga eso no se va a salvar de hacerla, alright. Yo sé. Hemos estado en las clases, en tres clases vimos las WH words. ¿Cuáles son las que usted tiene, Franklin? Se me perdieron. Qué casualidad, se les perdieron, Franklin. All right, Franklin, then I can't help you. If you don't have the information, I don't know how can I help you. Porque eso lo puse en tres clases, all right? Let's go back, guys. Somebody else? ¿Alguien más? What about Manuel? Manuel, do you have your questions? Okay, miss. Uh-huh. What are David and Mario talking? Uh-huh. What are David and Maria talking? Uh-huh. What are they talking? Mario. Ah, okay. What are they talking? Very good, excellent. En una lo hizo con sujetos específicos y en la otra lo hizo general. Porque las dos tienen el mismo verbo, ¿verdad? Talking. Sí. Vaya, yes. Excellent, very good. Marvin, yes. Alfaro. What is Carlos doing with uh-huh. the class? What is Carlos doing in the class? Uh-huh. Solo una is. Excellent, Marvin. Very good. Excellent. Let's go with
Okay. Let me check. Okay, guys, let me explain you this. Les explico, okay, Franklin, presta atención, no se esté, no esté en otra cosa, okay? Las WH words son las palabras que comienzan con WH, son las palabras que se utilizan para pedir información, para hacer preguntas. Por ejemplo, el what, el why, el what, ya saben, lo expliqué en esas tres clases y pueden hacer un review de esas tres clases, ¿ok? Expliqué que el what era para el qué, cuando se pregunta el qué de algo, right, de un objeto. El why es para el por qué de algo, una razón. El where es para pedir ubicación. El when es para pedir un tiempo específico, right? Entonces yo bien simple puedo decir, where, que sería mi WH word, where is, que sería mi verb to be, porque recuerde, Franklin, que solo tiene tres verb to be, alright? Where is Anita? Okay. Where is Anita? Un verbo con, un verbo normal. Where is Anita? Play sería mi verbo normal, play. Pero en ing sería playing. Where is Anita playing? Y ya no necesito agregarle nada más si no quiero o no tengo nada más de qué hablar. All right. Where is Anita playing? Hasta ahí me quedo con el verb ing. Se le llama complement a esto porque si usted quiere y si lo tiene, lo pone. Y si no, no. No hay ninguna preocupación. Ok. Where is Anita playing? Mm-hmm. Very good. Now, let's move on, guys. Voy a darles algo que ustedes necesitan tener. Activities in present progressive. Actividades en presente progresivo. Aquí estas activities no están en present progressive. All right? No están en presente progresivo. Pero ustedes las tienen en su tiempo normal, en su forma natural, por así decirla. Y ustedes las pueden convertir en progresivo. Mi consejo para ustedes, tomen nota. That's it. Eso es lo único que les puedo aconsejar y practiquen. Ok, entonces donde dice play tennis, yo puedo decir en progresivo playing tennis. Porque play es mi verb. Ride a bike, mi verbo es ride. Entonces, porque bike es bicicleta, no puedo decir biking, right? Ride a bike. Entonces, sería riding a bike. Run, running. Swim, swimming. Take a walk, taking a walk. Porque mi verbo sería take, taking a walk. Dance, dancing. All right? En ing sería dancing. Drive, driving. Go to the movies. ¿Cuál sería mi verb? Go. ¿Y cómo iría en ing? Going. Going to the movies. Shop, shopping. Read, reading. Study, studying. Watch television, watching television. All right? There you go, guys. Estas son, yo les recomiendo de nuevo que usted vaya tomando notas, ¿ok? Entonces, ¿cómo dijimos que sería en play tennis? Si yo lo quisiera hacer en progresivo. Playing tennis. Playing tennis. Playing tennis. Very good. Let's go with the next one. Si yo quiero hacer ride a bike en progresivo, ¿cuál sería mi verb? Riding a bike. Excellent, sir. Very good. Riding a bike. Miren, teacher, ¿por qué le quitó la E y le puso I en vez de la E? Es la regla gramatical. Espero yo poder explicárselas para mañana. Eso no está en la plataforma. Eso es como algo extra que yo he generado para los alumnos. Run. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo sería run en progresivo? Running. 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 Miren, doblo la N. Running. Swim. Swimming. Swimming. Exactly. Swimming. Take a walk. Taking a walk. Taking a walk. Dance.
Dancing. Excellent. All right, guys. Because of the time, we're going to stop in here. Por el tiempo, vamos a finalizar aquí. Pero recuerden, todos estos, por ejemplo, driving, usted puede hacerlo en su cuaderno progresivo para que no se lo olvide. Porque mañana vamos a practicar con cada uno, vayan a escribir con cada una de esas sentences. Entonces, recuerde, go to the movies, el verbo sería going. Shop, sería shopping. Read, reading. Study, studying. Watch television, watching television. Okay, guys, it has been a pleasure to be with you today, and I will see you tomorrow. Bye. Tomorrow, bye, miss. Bye, take care. See you tomorrow, Fatima and Marvin. Bye. Sachio. Happy day, everybody. Thank you. Happy day for you guys. Thank you.